estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos con Kim para que, bueno, nos muestre su Fiat 600 en esta juntada, en este aniversario de los 60 años del Fiat 600. Bueno, comentanos un poco de tu auto, qué modelo es, como obviamente un Fiat 600, pero qué motor tiene, hace cuánto lo tenés, cuántos kilómetros tiene. El auto es un Fiat 600R con motor 797 centímetros cúbicos, fabricado en julio de 1975, salió a rodar el 12 de febrero de 1976, se le hicieron 57 kilómetros y quedó guardado hasta el 11 de junio del 2012, que lo compré el auto. Lo compré con 93 kilómetros el auto. Tengo hasta las cubiertas originales de fábrica. 93 kilómetros. Actualmente el auto tiene los cables de bujía de fábrica, las abrazaderas, las mangueras de fábrica, está todo de fábrica. Lo único que le cambié fue las 5 cubiertas y las 5 cámaras que tengo guardadas, las de fábrica. Tengo la etiqueta de la línea de fabricación del vehículo de esa época. Tengo el manual de los service, que, con el primer service únicamente hecho, que es el que hace el concesionario. Claro. Es un auto que, bueno, prácticamente no lo rodó, y lo que rodó fue para ir a autoclásica o para venir a alguna exposición de este tipo. Claro. para manejarse, ¿no? Y mostrarlo. Después, si ustedes vienen y quieren mirarlo, van a poder notar que todo lo que ven, los puntos de las soldaduras, todo mantenido como fábrica, estas abrazaderas, los cables de bujía, todo de fábrica, la mica del escape, que esto es, por lo general, se quema con el tiempo, todo de fábrica. El auto está original y, bueno, es el chiche que uno quiere tener siempre, ¿no? Exactamente. Bueno, comentanos cómo fue tu fanatismo por este tipo de autos. El primer auto que tuve fue un 69, después tuve un 72 que lo desarmé entero y lo reconstruí completamente. Y para comprar este auto, yo estaba buscando un auto en realidad para poder hacer la exposición, para hacer las regularidades del Automóvil Club. Y cuando lo compré, estoy en un club que no me permitieron no usarlo. Nada más lo uso para esas exposiciones. Pues estás loco, vas a hacer ese kilometraje. Es una locura. Y bueno, gracias a Dios lo tengo y lo puedo disfrutar para esto. Bueno, la verdad es que es un auto muy lindo. Nos comentaste que hasta el día de hoy tiene 1.500 kilómetros, que 1.555. No es nada. 1.555 kilómetros de fábrica. Prácticamente lo usás para exposiciones. Y una exposición o la otra, nada más. Exactamente. Así que, por última pregunta, comentanos qué opinás de este evento que se va a estar realizando desde San Juan y Solís hasta el Paseo Fangio y recorriendo también toda la capital de Buenos Aires. Él organiza el Club del Fiat Clásico, un club hermoso de muchos amigos, y la verdad que lo felicito por la convocatoria que han tenido. Han tenido que elegir autos. Sí. Porque había más de 300 para inscribirse y llegaron a elegir 60, 70 autos. Acá hay uno de los... bueno, después lo llamamos. Sí. Y creo que va a ser un éxito y la verdad que estoy muy contento de participar de esto. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta nota. Espero que, bueno, sigas disfrutando de este auto, como lo comentaste, que es un auto muy lindo y que lo usás para determinadas cosas. Así que suerte en esta exposición caravana. Así que, bueno, te agradecemos mucho y suerte en esta caravana. Muchísimas gracias, gracias a todos. Y, bueno, cuando quieran estamos a su disposición. Muchas gracias. Acá en una nueva entrevista para Toda Velocidad.
Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad en este aniversario del Fiat 600, en este aniversario número 60, con el club, presidente, vicepresidente y dueño de este auto, la verdad, muy, pero muy bueno. Comentarnos un poco la creación del club en sus comienzos, cómo arrancó, cómo surgió la idea y, bueno, llegar a este punto en el Paseo Fangio. Bueno, el club arrancó allá por 1998. Se juntan una serie de amigos, todos con distintos autos, pero siempre marca Fiat. Y ahí comienza la historia en un bar. Después fuimos creciendo hasta que somos una sociedad sin fines de lucro. Y bueno, nos juntamos en la sede de la calle Bacacay hace 10 años aproximadamente. Sí, tenemos unos 80 socios inscriptos. Sí, sí, sí. Y autos de Fiat 600, 128, 125, Fiat 1500, la Coupé Spider, bueno, en general toda la gama Fiat. Y también para disfrutar un poco de la marca y también pasar un buen momento como lo están pasando en el día. Sí, y tenemos salidas sociales y salidas deportivas. Claro, coméntanos un poco a los eventos que concurre el club. Las deportivas las hacemos en circuitos, tanto Roque Pérez, Varadero, Autódromo de Buenos Aires. Y las sociales, salidas con la familia, yendo a almorzar o a cenar a distintos tipos de lugares de la Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo surgió la idea de organizar todo este evento, más allá de que sean los 60 años, pero cuál fue la idea central de pasar por los distintos puntos de la capital? Bueno, ya tuvimos otras experiencias con otros autos, por ejemplo la Coupé Fiat 1500, entonces fuimos a lo más preponderante, que era los 60 aniversarios, decidimos hacer el evento para homenajear al tan querido Fiat 600, ¿no? Y un evento, la verdad, muy lindo y la verdad le queremos felicitar a todos. Sí. Así que, bueno, también estamos con el vicepresidente de este club. Coméntanos un poco tu pasión por los Fiat 600, ¿cómo arrancó? Bueno, esto viene desde muy chico. Es decir, obviamente como a miles o millones de personas fue mi primer auto. Sí. Y bueno, después se fue incrementando, después llegó la década del 70, donde aparecieron los motores Bialbero con los Fiat 125 y bueno, ahí explotó la locura. Por lo tanto, hoy yo puedo tener la suerte de tener cinco potenciales autos de diferentes, digamos, dentro de lo que son todos Fiat, pero diferentes modelos, ¿no es cierto? Y ahora, este día hoy, comentanos tu opinión, cómo estuvo la caravana, cómo estuvo, bueno, llegar ya al punto final, que es el Paseo Fangio. Bueno, el Fiat 600 es un vehículo que convoca a muchísima gente porque fue el primer vehículo popular que hubo en la Argentina. Un auto muy simpático. El argentino de fines de los 50, 60, tenía como medio de movilidad la Ciambretta y de alguna manera el Fiat 600 fue lo que lo bajó de la moto. Así que ya tuvimos la experiencia en el 2005 cuando fueron los 50 años, que hubo una convocatoria impresionante, y la de hoy es algo muy parecido o mayor todavía. Tenemos alrededor de 65-70 coches y tenemos previsto hacer un concurso, por estado y elegancia, lo cual no va a ser nada fácil porque hay exponentes brillantes de todos los modelos de Fiat 600. Exactamente. Y bueno, como bien decías, una buena organización tiene sus resultados, un evento que concurrió en toda la capital y muy bueno, y le queremos felicitar. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro integrante de este club, que vamos a hablar un poco más del auto que trajo a esta exposición caravana. Bueno, mi nombre es Miguel, este es un Fiat 600 modelo 60. Este es el primer auto que ensambla Fiat Concord cuando abre la planta en Palomar. Los autos venían desarmados en contenedores, todo importado, y se ensamblaba acá en Palomar. Así que bueno, este es un auto que yo se lo compré a una persona en el 2005 de primera mano. Tuve 5 años buscando todas las piezas originales como para poder restaurarlo. Los tapizados los traje de Italia. Y bueno, cuando tenía todos los elementos como para poder restaurarlo, fue cuando hicimos el desarme completo del auto y llegar al 100% de originalidad como está este auto. Exactamente. Bueno, comentanos, a través de los años que fuiste yendo a buscar los repuestos, ¿vos cuándo empezaste dentro del club? Yo empecé en el club en el 2005, cuando festejamos. La primera salida de este auto fue sin restaurar, en los 50 años del Fiat 600, cuando hicimos la primera salida, digamos, de un evento grande. En el 2009 el auto se paró y en el 2010 salió a rodar
Y bueno, la primera salida prácticamente fue Autoclásica 2010. Después hice 2011 y 2013. Sí, seguro. Pero bueno, llegamos al 100% de originalidad, que es lo que queríamos, y la idea un poco del club es esa. Es uno de los autos más viejitos que hay en el club, así que soy el abuelito de la familia Fia dentro del club. El padre de todos. El padre de todo, por edad y por auto. Y comentanos la diferencia que tiene este Fiat 600, que fue internacional, a los nacionales. Bueno, como te decía antes, este auto vino desarmado y se ensambla, son los primeros autos que ensambla Fiat en el Palomar. Tiene algunas diferencias con respecto al 61, que es el que le sigue. Sí. Como por ejemplo, este tiene un arranque que es a palanca, se pone en contacto y en lugar de girar la llave se tira de una palanca que es igual a la palanquita de cebador que está entre medio de los dos asientos delanteros. La puerta no tiene ventilete, tiene unos aireadores de calefacción en el túnel que tiene en el medio y la tapa de baúl es diferente porque tiene menos canaletas que las tapas del baúl de los Fiat 600 nacionales. Unos datos interesantes. Aparte, bueno, es el menos cilindrada. A partir de acá vinieron con más cilindrada. Pero básicamente son esas las diferencias. El cenicero no venía. Este que tengo es un opcional. Este tiene una radio puesta en el concesionario que es a válvula, con lo cual tenés que esperar que las válvulas calienten para poder encender la radio. Y venía con el filtro de aire grande, que es uno de los únicos modelos que lo trajo, que es el redondo grande. Claro, te lo muestro en el motor. Te agradecemos muchísimo porque es un auto muy bueno que estamos viendo en esta caravana, en estos aniversarios de los 60 años del Fiat 600. Así que bueno, acá estamos, bueno, comentamos un poco de paso del motor un poco de lo que tiene. Bueno, este es el filtro de aire que venía de fábrica, que nos costó bastante trabajo conseguirlo porque no, en la restauración no estaba, así que es una pieza bastante difícil. Y bueno, y después el resto volvió a la originalidad total y mantiene sus paragolpes, sus colores originales y todo lo que venía de fábrica. Los tapizados, te decía, los tuve que conseguir en Italia porque ese modelo acá no vino nunca, así que acá no existieron. ¿Algún repuesto que tuviste que ir cambiando, que por ahí te jodió o no? No, básicamente cuando yo decidí hacer la restauración ya tenía todos los elementos como para volver a la originalidad del auto y llevarlo a este estado. Bueno, la verdad muchísimas gracias por mostrarnos este auto y bueno, comentarnos un poco de la caravana. Te queremos felicitar, agradecer y que bueno, que sigas así con este éxito, yendo a caravanas, a exposiciones y demás con este auto y junto a vos. Bueno, gracias. Nosotros en el club tenemos un concepto que los autos son para disfrutarlos y no para tenerlos en un garaje guardado. Así que tratamos de salir en todas las caravanas y nos anotamos y bueno, nos vamos a tomar chofer a almorzar, hacemos caravanas, nos vamos a Chascomús, así que el auto se usa y está para eso. Está para eso, así que la verdad muchísimas gracias. No, gracias. Acá en una entrevista para toda velocidad en este aniversario del Fiat 600, en el 60 aniversario. Así que les espero que lo disfruten y seguimos con más a toda velocidad.